Es tremendo este caso y tiene mucho que ver con Marcelo, que está tratando de darle visibilidad. Hay una nena, no vamos a decir su nombre porque es menor, que cuando nace a los 8 meses es dada, no en adopción, sino que va a un hogar de tránsito esperando, ¿no?, ser adoptada. El plazo habitual para encontrar una familia son 60, 90 días. Nunca más vinieron a buscarla, nunca más llamó la justicia y luego de 2 años tocaron la puerta y se llevaron a la nena de un día para el otro. ¿Es así, Marcelo? Es así. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola. Sí, es un caso tremendo. Es el segundo caso que yo tengo en Santa Fe. Yo pude recuperar un niño que le habíamos puesto Kiki en ese momento con la misma modalidad. La justicia los abandona, se olvida. De hecho, esta nena que la llamamos Nini, la mamá que de crianza se presentó en el juzgado para decir, la tengo que mandar al jardín, necesito un documento. Claro. Porque aparte de estos hogares de tránsito, hemos hecho tantas notas acá con familias que se ofrecen como lugares de tránsito. Dan mucho amor con siempre la certeza de que en algún momento se van a ir, pero tratan de no generar un vínculo que sea desgarrador luego, ¿no?, la despedida y todo. Ella, sin embargo, se quedó 2 años, o sea, que el vínculo estaba, le decía mamá y papá. Ah, bueno, de hecho, de la manera que es arrancada por la justicia. Sin ningún tipo de empatía, saltando todos los derechos de los niños, o sea, se la llevaron mientras lloraba. Y como vos dijiste, el plazo máximo que da la justicia son 6 meses en hogares de acogida. Después de los 6 meses... tiene que resolver. Aparte, yo que trabajo mucho con minoridad en riesgo, los niños entre 0 y 3 años son los más buscados, o sea que inmediatamente tiene que haber aparecido una familia. Bueno, se lo olvidó, la jueza se lo olvidó 2 años. Se lo olvidó, y entonces la mamá adoptiva dice, bueno, llegó el momento de inscribirla en un jardín, obviamente necesitaba todo lo que tenía que ver con los papeles, ¿no es cierto? Claro. Y ahí va ella misma al juzgado. Y ahí se acuerda la jueza que se la habían olvidado y la porque dice, quizás si ella no iba y decía nada, todavía seguía ahí. Ya no, mañana la vamos a buscar, y como fuera un paquete de Mercado Libre, la fueron a buscar a la nena el otro día, no se puede llevar ni la muñeca, ni su trapito. ¿Y dónde está la nena ahora? Ahora se lo dieron a otra mujer, que es una adopción monoparental, que nada tiene que ver la mujer, porque no debe estar ni al tanto quizás de toda esta situación, la irresponsabilidad. ¿Y por qué no dejarla con esos padres? Porque la jueza, la jueza que hizo todo mal, se agarra de una parte de la ley que dice que las familias de acogida no pueden adoptar. Claro, pero si la niña está 6 meses. Claro, si lleva 2 años y la familia quiere tenerla y la nena se quiere quedar, claro, o sea, no entiendo. Es que esta familia que tiene hijos, que es una familia muy bien, abrieron el corazón y su casa para tener a la nena. No es que a los 5 meses dijeron, me la quiero quedar. No, pasaron 2 años, la nena le dice, mamá, tiene un hermano que no para de llorar. Bueno, imagínate el cuadro de situación. Y la jueza emperrada en no entregarla, en no darla. Estás en el 7.